noches, Panamá. Qué placer poder llegar a sus hogares un domingo más. Que nos abran las puertas de su casa y nos permitan terminar este fin de semana junto a ustedes. Empieza Mucha Noche a partir de este momento por Next. Gracias, como siempre. Yo siempre en compañía de excelentes compañeros y Laurita es uno de ellos. ¿Cómo estamos? Finalizando pues este fin de semana y como siempre contentos de poder compartir con ustedes hoy domingos con entrevistas muy importantes, temas de actualidad también para tratar con ustedes y artistas invitados. Manténgase pendiente para que no se pierda ningún detalle. La gente de Privanco, como todas las noches, nos acompaña. Hola, mis amores. Contento porque a Jaramillo le abren las puertas de la casa. Nosotros nos abren las televisores, pero esto van a la puerta de la casa. Hola, sí. Jaramillo, ¿cómo estás? Y nos dejan afuera. Decir de Martínez Blanco, no, Víctor Martínez Blanco, bro, eso es retro. Tuvo oportunidad de... ¿Cómo no? Sábado con Martínez Blanco, yo lo vi, tuve la oportunidad. Era el decano del entretenimiento en Panamá. Ahora, si viera él lo que hay últimamente... Digo, y sí. Yo creo que es a nivel mundial. El tema de la calidad... No es a nivel mundial. En los medios de comunicación... Sí, hay paparazzi. Yo he visto unas cosas en cable que yo no entiendo cómo es posible que ese canal internacional, muy conocido, tenga ese tipo de contenido, pero... Bueno, eso depende de los canales que tú ves también. Ah, ojo. Yo te pegué suavecito. No, tienes razón. No es que los veo tampoco, sí. A ver, la cultura general te invita a ti a tener conocimiento de muchas cosas, aunque no las compartas. Sí, pero hay canales que uno... Yo veo muchas cosas. Canales que tú dices, ¿para qué? Hay que ver, canales educativos, History Channel, Discovery, Netflix. ¿Cómo has cambiado, amigo? ¿Por qué? Sí, ya no me dejo robar la calma. ¡Wow! ¿Te diste cuenta? O sea, estoy muy orgullosa de ti. Es parte de la madurez también. Gracias que te ayudó ahí. Cuando fuiste y regresaste, viste el programa de otra manera. Sí. Dice que es relajado. Los entendí de afuera. Sí. Exacto, agarra el bueno. Y él entiende las cosas de afuera porque el escritorio se lo dieron al lado del ascensor. O sea, que ya es otro prisma. Me compadecí también. Sí, pero aquí estoy nuevamente. Acá está de nuevo y ya viste que todo es bien relajado. Sí. Muchos comentarios también recibí. Bienvenido, hermano, otra vez. Me los reservo. Te abrimos la puerta de Te abrimos la puerta de verdad. Que había uno con una trinchera que no quería entrar, pero nosotros tumbamos eso. Vamos adelante con mi compa. Se me enredan los cachetes. Vamos con información, señores, porque lo pasado, pasado. Sigue la carrera por la conformación de las comisiones de trabajo en el legislativo. Claro. Vamos a ver cómo estuvo la cosa. Vamos a ver. Este lunes se presentarán ante el Pleno Legislativo los diputados que integrarán las 15 comisiones de trabajo. Posteriormente, el martes, se anunciará quiénes ocuparán la junta directiva de cada comisión. Ok. Para el miércoles iniciar su respectiva instalación. Inmediatamente, les comento que la primera comisión que vamos a instalar es la comisión de credenciales. Para dinamizar esto, y yo quiero primero pedirle disculpas a los medios, a la ciudadanía. Ok. Porque creo que nosotros nos pusimos una tarea que era terminar el jueves, terminamos el miércoles. El miércoles, ayer, entonces ya hoy coordino con la bancada de Cambio Democrático para que nos faciliten los nombres y hacer ya la organización pertinente para el lunes tener todo en el pleno. Excelente. ¿Es muy difícil, diputado, escoger quiénes van a estar presidiendo estas comisiones? No, no es difícil para nada, simplemente... en la democracia, cuando se hace consenso y se discute armónicamente y respetuosamente, las cosas se hacen bien. Okay. Entonces yo pienso que quienes van a presidir van a tener una responsabilidad no solamente con la comisión, sino con el pueblo panameño. Es verdad. Según el jefe de bancada del PRD, Ricardo Torres, este colectivo, por ser mayoría, encabezará todas las presidencias. Este servidor, Ricardo Torres, también va a estar como comisionado en la... en la comisión de presupuesto, ¿verdad? Y compañeros como el diputado Benicio. No queremos a Benicio aquí, ya basta de lo mismo, ¿hasta cuándo? El diputado Jaime Vargas, que también es por primer periodo. El compañero Jaime Vargas, como lo había mencionado en credenciales, el compañero Roberto Ábrego, ¿verdad? Y Gonzalo González también, que es por primera vez. Y en gobierno, el compañero Leandro Ávila. Y... también tres compañeros nuevos, ¿verdad? Así que estamos en una combinación. El resto de los colectivos políticos se conforman con solo participar de las comisiones, sin derecho a presidirlas. En el caso de la comisión de credenciales, en grupo hemos decidido pues que la diputada Génesis Arjona y la diputada Ana Giselle Rosas van a estar en la comisión de credenciales. Ok. En el caso de presupuesto, está la diputada Dalia Bernal, el diputado Leopoldo Pop Archibald, la diputada Yanibel Ábrego.
Eso en referente a las comisiones que me estás preguntando. Igual hay 13 comisiones más, comisiones permanentes, pues que también tenemos miembros de la bancada, pues que van a participar. Excelente. ¿La posición que ustedes han adoptado como bancada o ha habido imposición de parte del PRD? No es nuestra posición como bancada, nosotros sabemos el mandato que el pueblo panameño nos dio. Nosotros somos una bancada de oposición, igual no tenemos una mayoría parlamentaria tampoco para poder ahorita estar exigiendo ninguna presidencia o algún miembro de directiva de alguna comisión, así que nosotros no tenemos ningún problema con esto. Ok. Cada uno de los independientes tiene sus antecedentes y sus propuestas, así que se va a dividir de acuerdo con eso, ¿no? Juan Diego Vázquez, por ejemplo, el diputado Vázquez va a estar en la de credenciales porque va el tema del reglamento interno de la Asamblea. Excelente. Y así sucesivamente. Pero nosotros desde hace la semana pasada o más para atrás estamos listos, estamos esperando que el PRD llegue a su consenso para empezar a trabajar. Ya hemos visto varios proyectos de ley presentados en la Asamblea, pero esos proyectos de ley no pueden entrar a discusión si no llegan primero a la comisión, donde es el primer debate. Hasta el momento hay más de 25 anteproyectos de ley que no han podido ser debatidos a espera de la conformación de las comisiones de trabajo en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que el diputado Araújo está clarito que no vamos a pelear presidencia. No, si están recién llegando. Todavía no han ni definido como directiva de partido cuál va a ser la postura de partido. Que eso fue el señalamiento que le hizo José Raúl Molino. Uh-huh. Ustedes no han llamado a ¿qué? ¿Llamado? Ustedes no han llamado. Es la misma persona. Déjame terminar. Estamos hablando de los CD, permiso. Están hablando de los CD. ¿Quién dijo que yo soy CD? Yo no sabía, Jaramillo. Oye, déjame terminar la cuestión. Oye, Jaramillo. Está intenso. Felicidades, ¿ah? Oye. Gracias, bueno, que los televidentes no pueden escuchar lo que bueno, dice su productor. Lo que dice el ex candidato que fue a primaria, José Raúl Molino, o Molino, sí. ¿Cómo es? Molino. Bueno, el señor Molino habló de que no se ha llamado todavía a las bases del mismo partido para definir. Bueno, señores, vamos a organizarnos, vamos a formarnos, porque somos oposición. ¿Y eso? O sea, ¿qué le vas a pedir tú a los diputados? O sea, que no hay una hoja de ruta. Pues, exacto, no hay una hoja de ruta. ¿Qué le vas a pedir tú a la bancada del CD? Si no hay ni hoja de ruta ni le por parte de la misma directiva. Bueno, aprovecha el momento que eres CD y comienza tú a caminar. Ay, entonces, hombre, qué lindo, hombre, qué bechocho. Ey, hablando de algo, este fin de semana escuché lo último de lo último en la radio panameña. Esto es lo último. Lo último. Franz Weber tiene un programa de radio. Señor Cash, ¿cómo sería la presentación de ese programa de radio? Por favor, hágame el favor. Un programa de la exitosa de deporte, imagínate. ¿De deporte? ¿De deporte? ¿De natación? ¿De dónde? ¿Qué? Habla de todo. No, y defendiendo a Anito. Una vaina, oye. Cash, a ver. Yo, hermano. Esto es La Exitosa. Siempre arriba. Y tú sabes, tiene ahí al señor Clark. Al señor Clark, que es una institución. Sí. Clark es el que le traduce lo que está pasando. Oye, por favor, hombre. Yo casos y cosas. ¿Paparazzi a qué hora? Dime. Mira, por al ejemplo, mediodía. Yo lo escuché. Por ejemplo, ese es un tipo de cosa que yo. Ajá. Para entender. Cuidado. Sí, porque tengo que ser responsable. Cuidado con el tiburón. Ahora, no es el tipo de contenido que yo escucharía, pero yo lo buscaría para saber qué es. Búscalo a las 12. Creo que está de lunes a viernes. Pero acá, así como ustedes. Quizá demore segundos escuchando. Ustedes están promocionando ese horario. Espero que algún día, cuando yo entre a la radio, promocionen el mío también. No, pero es que lo que. Promocionando al mago a las 12. Pero tú sabes que lo que a mí me duele. ¿Cuál es tu horario, Laurita? De lunes a sábado, de 9 a 12. Pero, brother, tú sabes que lo que a mí me duele de esto. No es que esté Frank Weaver, que el detalle es que nosotros somos locutores. Y este que está desde el 86, yo que estoy desde el 2000, Laura, que también tiene su padre. ¿A qué tú le llamas locutores? Locutores. Tiene licencia de locución. Exacto, que está tremenda, que tenemos voz, que cuando agarramos un micrófono en la radio, tan siquiera damos la hora, y señores, son las 10 de la noche, 30 minutos. Oye, brother. Cuando tú escuchas a la clase de bicho este que vos estás... Porque tú tienes voz de locutor. Te doy chale. Ponte a leer para que tú veas. Otra cosa. Ponte a leer para que tú veas. Por favor. De radio. ¿Qué bueno, exitoso menos. Tú no has marcado en la radio. ¿Cuándo fue el último programa de radio que tuviste tú? Lo más reciente que tuvo fue con Cito Baré. Que ni lo dejaba hablar. Yo salí en Supercu y marcamos en mi horario. ¿Qué año? Vea, por revés. ¿Qué año? 94, 95. Cállate la boca desde el 94. Nunca marcaste. Este del 96 no pegó más. Marcó en la radio, brother. Oye, siempre el operador de Hola, hola, Cash. Hola, agua para él se quedó con el gato volador. El gato volador. Quedó con el gato volador desde el 96 con Paco Wanton. Ahí quedó.
la institución. Dice el productor que ya. Este hombre, que eso me lo suspeto. Gracias. Ok. Dice, vamos con otra cosa, Laura. La música más nueva que puso fue la de... Oye, pero demoran o qué. ¿Qué pasa? ¡Basta! Bueno, oye, vamos con más información, voz, señores. Más de estuvo por la Asamblea Nacional. ¡Oye! ¡Basta! Más estuvo por la Asamblea conversando con el diputado Gabriel Silva. No puede ser. No puede ser. Mucha noche, me encuentro con el honorable Gabriel Silva. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo andas? Súper bien, contenta de verte. Me puedes decir diputado Gabriel, no es necesario el honorable, tranquilo. ¡Ay, mira, qué bonito! Un poco más cercana, ¿no? El honorable se gana. ¡Excelente! Me parece eso. Vamos a hablar dos cosas contigo. Gracias. Uno, vamos a hacerle los cambios al reglamento de la Asamblea Nacional. Eso me gusta, porque es que esa campaña dice el que no va, no cobra, me encanta. Voy a explicarles un poquito qué es esto de reglamento interno en la Asamblea. Ok. Como toda empresa, como todo, hasta inclusive como todo hogar, siempre hay reglas. En tu casa tú sabes que tú no puedes llegar después de las 11 si eres un pelado, si no te regañan. Igual cuando estás en la oficina, tú sabes que tienes cierto horario de trabajo, no puedes faltar. El marido no puede irse, dice que largase sin que la mujer sepa, dice que arrancase porque le da la gana, eso no. La Asamblea, como toda institución, también tiene su reglamento interno que establece los horarios de trabajo, las responsabilidades. Ok. ¿Cuál es el proceso para todo? Entonces, la Asamblea en el periodo anterior fue muy criticada. Es verdad. ¿Verdad? Porque diputados que vienen y no cobran, diputados que no sabemos quién trabaja para ellos, el tema de las planillas, a veces no es muy eficiente, hay un gran desperdicio de papel. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces los independientes nos reunimos y una de las cosas que creo que todos prometimos en campaña es que hay que primero ordenar la casa. ¡Es verdad! Entonces hicimos esta propuesta de reforma al reglamento interno de la Asamblea. El reglamento interno de la Asamblea es nada más y nada menos que eso, las reglas de la Asamblea. Okay. Donde hay muchas cosas, lo de que si tú eres un diputado y no vienes, no puedes cobrar. Tú tienes que saber quién trabaja para tu diputado. Si tú quieres venir aquí a presentar un proyecto de ley como ciudadano, que lo puedas hacer y que se te dé la asesoría y el seguimiento necesario para poder tú también participar en la democracia. Ok. Entonces hemos propuesto estas reformas al reglamento interno alrededor de 50, simplemente para eso, para limpiar la casa y para que los diputados podamos trabajar mejor, más transparente, que la ciudadanía también se sienta más representada y a gusto con el trabajo acá de los diputados. Los están apoyando varios diputados de otras bancadas, pero todos son nuevos. Bueno, no sé, habrá una casualidad ahí, no sé. Yo creo que... Este es nuevo. Todos son nuevos, mira. O sea, que los de la vieja escuela como que... Yo les daría el beneficio de la duda. Okay. Quizás algunos quieran leer un poco más a profundidad el proyecto antes de aprobarlo o no, o apoyarlo, respaldarlo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, pero ahí también extiendo la invitación a la ciudadanía que se involucren. ¿Habla algo de las planillas de esta reforma? Sí, claro. Un tema de transparencia, de saber quién trabaja para cada diputado. También un tema de que poco a poco nos movamos a que las personas que trabajen para los diputados sea por mérito. Ok. No es que ustedes están yéndose en contra de las planillas de la Asamblea que deben eliminarse. ¿Cuál es el concepto de parte de usted? Todo funcionario público necesita un equipo para trabajar. Okay. Sea quien sea, sea en el judicial, sea un ministerio, sea un directorio, sea en la Asamblea. Tú necesitas un equipo para trabajar. Ok. Lo que no necesitas es tener... a tu esposa o esposo contratado, a tu primo, a tus hijos contratados, a promotores que... No, pero ellos van a venir y que es que mi hijo es parte de mi equipo, oye, es que mi sobrina, mi abuela, mi tatarabuelo también es parte de mi equipo. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Un diputado necesita un equipo reducido, tampoco 30, 25, 20, 15 personas, un equipo reducido de personas que lo ayuden en su labor legislativa y de fiscalización. ¡Ofi! Por eso es importante que todo esto quede mucho más claro. Para que todos sepamos para qué se debe utilizar ese equipo, que debe ser solamente para legislar, fiscalizar y el rol del diputado exclusivamente. Escuchando al diputado lo que estaba hablando. Lo que dijo el diputado, ¿no? Sí. Oye, me llama la atención algo rapidito, Jaramillo. ¿Qué? ¿Tú crees que es lo más viable eliminar el tema de las planillas, que no manejen planillas los diputados? Yo no sé, no es que el tema de las planillas, es que el monto de las planillas y para qué se utilizan. O sea, el diputado necesita personal. Definitivamente. ¿Por qué? Porque necesita asesores, y aquí lo hemos hablado muchas veces. Sí, o sea, necesitas por lo menos uno o dos abogados que te ayuden a evaluar, a interpretar y a redactar proyectos de ley, anteproyectos de ley. Necesitas gente para poder contratar de forma eventual por temas específicos. Entonces, sí es necesario. Yo entiendo que antes había una planilla que manejaban los diputados para nombramiento en su oficina, como de, no sé si eran de 5.000 o 6.000 dólares. 4.000 dólares, creo que era. Por ahí, no sé. Uh-huh. Con eso, imagino yo que pueden trabajar u organizar una oficina, pero 30.000 dólares, y que además quede a discreción de la persona quiénes va a meter en esa planilla, es lo que no está pasando. Yo hago una pregunta. ¿Qué diputado ha dicho en estos momentos, no quiero la planilla? ¿Qué ha dicho que no quiero la planilla? Ajá, ¿qué ha dicho? No sé, no quiero la planilla. No sé. ¿Ninguno?
Digo, porque es que la planilla, como digo, no es que sea mala. El tema es el monto y a yo siento quién cómo la utilizas, la que es lo que acaba el problema, claro. Porque en su momento gente... cuando salieron las planillas y decía Ricardo Jaramillo, Valentina Jaramillo, Matías Jaramillo, Katy Jaramillo, y estaba toda la familia metida. Entonces, cuando se destapó la olla, obviamente todo tenían el mundo toda dijo, la familia ¿por qué metida? Tienes a toda la familia abusaron, metida? Abusaron. Y mucha gente que probablemente, y hay algunos que lo han dicho, bueno, Katy, la esposa de Ricardo, lo ayuda porque es abogada, por ejemplo. Mm. Pero es que son familia, sí, al final. Hay un conflicto. Entonces, ahí hay un conflicto. Ético, sí. Ahí hay un conflicto. No, y la falta de transparencia. Tienes que evitar, o sea, ¿cuántos abogados puede haber en el país? 4.000 abogados y tú vas a coger mi esposa que es abogada. Sí, eso es yo soy el bellaco. Qué sinvergüenzura, abusaron favor, también. Claro. Vamos con lo siguiente, y es que el trabajo realizado por la procuradora Kenia Porcel podría ser investigado según diferentes sectores. Vamos a ver por qué. Una nueva administración gubernamental asumió el poder. Excelente. Así como en varias instituciones han salido a relucir varias inconsistencias, en la Procuraduría de la Nación se pueden dar investigaciones en contra de su titular, Kenia Isolda Porcel. En diferentes momentos se han presentado denuncias contra Porcel, no obstante, se desconoce si han tomado curso. Según el abogado Alfonso Fraguela, debe ser el procurador de la administración quien solicite la investigación. Eso será una determinación que tiene que asumir el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Okay. De considerar si las investigaciones han llevado algún tipo o se han enmarcado dentro de algún tipo de delito o de supuesta irregularidad que pueda ocasionar iniciar un proceso en contra de la procuradora y de los fiscales. Hasta el momento no hemos tenido conocimiento de ello, evidentemente quedará en consideración por parte del presidente entrante. Okay. Podemos rescatar lo que fueron sus palabras en el acto de proclamación, donde pues, obviamente le mandó un mensaje alto y claro al órgano judicial, a sus funcionarios y obviamente al Ministerio Público, cuando expresó que jueces, magistrados y fiscales, su compromiso es con el pueblo. Es verdad. El trabajo que ha desarrollado Porcel durante el periodo que lleva en su cargo ha sido evaluado por diferentes sectores, quienes manifestaron estar insatisfechos por los resultados obtenidos en los procesos judiciales. Desde el movimiento sindical creemos que no se ha hecho un trabajo con la eficiencia que reclama la población. Es verdad. Hay temas pendientes como el tema de Odebrecht, Blue Apple y otros temas que no se han resuelto y que de alguna manera entendemos o miramos nosotros que se generó algún nivel de justicia pero sesgada. Pero si hay dudas, yo creo que lo mejor es que se sea transparente, ¿no? Okay. Y que haya la investigación si hay dudas, igual que se debe de investigar a todos. El pasado 18 de enero de 2019, Porcel debía comparecer en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia para una audiencia sobre una de las 7 denuncias que habían presentado en su contra hasta ese momento. No obstante, no acudió a la cita. Y es parte de lo que yo a veces me pregunto, o sea, si la Asamblea es el ente fiscalizador del trabajo que realizan muchos funcionarios, ¿por qué queda a discreción del funcionario aceptar o no una invitación? No, tiene que ir. No. Ahora, yo una pregunta. 5 años que tiene la procuradora, resultado de investigaciones en 5 años. Señores, se cerró el PowerPoint, ¿no te acuerdas del PowerPoint? No, pero que ella haya resuelto ya 5 años. En YouTube, tú puedes buscar en YouTube toda esa información. ¿Qué? Tú también. No, en buena lid te lo decimos sarcásticamente. No, por mí, sarcásticamente. Claro. Pero, o sea, ya dejando el sarcasmo, en 5 años... No sé. ¿Salió el tema de Blue Apple? ¿Lo resolvió? No había ningún caso, yo he visto... No. Odebrecht tampoco. Odebrecht tampoco. Me grabaron. Pero hay gente detenida todavía. Lo más que hemos visto y ha comentado Cash es el PowerPoint de cómo subió, bajó, izquierda, derecha y todas las cosas. Pero 5 años no ha podido resolver nada. Wow. Hay que ver qué sucede, señores. Tenemos que avanzar, porque hay una entrevista más adelante muy interesante. Pero mientras tanto, vamos a recordar la conversación que tuvo Made con la diputada Zulay Rodríguez. Ha generado mucha controversia con todos estos temas migratorios. Vamos a ver. Mi gente de Mucha Noche, me encuentro con la diputada que siempre es trending topic. Ella siempre está pegada. Pero estoy pegada, como tú dices, es porque trabajo bien duro. Oh. Por un lado, hay gente bien contenta contigo porque dice que por fin se va a poner el cascabel al gato en los temas migratorios. Y por el otro lado están los extranjeros bravos diciendo que tú eres una xenofóbica.
Pero ¿quiénes son los que están bravos? Los que no están legales, los que están ilegales, los que no tienen sus papeles al día, los que no pagan impuestos, los que no hacen declaración de renta, los juega vivo. Porque yo creo que los que tienen sus papeles en regla y saben que están haciendo las cosas bien, ¿por qué se van a poner bravos? Es verdad. ¿Qué es lo que vas a reglamentar? Mira, contra los inmigrantes o los foráneos que no tienen sus papeles al regla, los que no presentaron documentación. Ok. Pero si ya no está dentro de las leyes, la vaina es que nadie las cumple. ¿Qué va? No, hay, por ejemplo, las ofensas a los nacionales. Ah, ese es el tema polémico. Los símbolos patrios. Oye, ¿cómo tú vas a irrespetar nuestra bandera? En otro país, el que respeta o habla mal de alguien, estoy hablando de lo que es nuestra patria, lo que es el país, lo que es nuestro símbolo patrio, inmediatamente lo deportan. Okay. ¿Y cómo va a funcionar eso? O sea, yo le digo, cualquier persona extranjera me viene y me dice algo, hey, tú, panameño, que no trabaja, no sé qué, no sé qué, y ya yo lo puedo reportar. Dice que el panameño vago, ajá, panameño perezoso, sirve. Bueno, que, claro que lo puedes reportar, pero yo me imagino que esto ya dependerá del reglamento. Acuérdate que una ley tiene su reglamentación. Okay. ¿Te acuerdas como una venezolana que dijo que este país era de los bananeros? Bueno, exactamente. Bueno, pero también he escuchado también versiones de los extranjeros diciendo que sí, pero ¿y si el insulto viene después de que un panameño me insultó a mí? Por eso que este proyecto de ley es bueno. Okay. Porque este proyecto de ley, ante la vulnerabilidad y el silencio que tienen que mantener algunos extranjeros, hay explotación de algunos empresarios, yo no voy a decir de todo. ¿Qué va? Ellos deben, de alguna manera, ir ante la ley. Es verdad. Pero tú no puedes ir ante la ley si tú no tienes tus papeles en regla. Yo creo que ellos tuvieron 10 y 15 años para poder arreglar sus papeles, por favor. Eso lo permitía la ley, los manes dirán, oye, tampoco es tan fácil. No, eso lo permitían los decretos. Ok. Solamente por cuestiones económicas, para que fuera su caja menuda, para tener efectivo, para tener cash, para tener flush, por favor. Qué barbaridad, ¿no? Lo otro es que la gente te estaba tirando ya como Trump, dice que tú eras la Trump panameña. Que lo pusiste a llorar en su casa, que pobrecito, que cómo eres tan dura, que suena foco. Pobrecito, si hay, son inversionistas, están creando trabajo, por supuesto que nosotros no vamos a echar a nadie que realmente ayude a la economía del país, pero si estamos hablando de que los tenemos que subsidiar, que son unas personas, discúlpame la palabra, parásitas. Y que dependen de lo que nosotros estamos, de nuestros impuestos. Yo creo que esas personas no merecen estar aquí en Panamá. Yo veo personas en la calle. ¿Las situaciones que tienen en sus países? Oye, 146 mil refugiados. En este último año del 2018, 146 mil. Oye, ¿hasta cuándo? El país ya no aguanta. Es verdad. Tenemos en este momento déficit, crisis económica. ¿Tú me vas a decir si en tu casa tienes 3 hijos y tú malamente le puedes dar de comer a los 3 hijos? ¿Tú vas a meter 10 más en tu casa? Yo creo que no. Bueno, este tema ha generado de todo tipo de reacciones durante esta semana y yo creo que es oportunidad de conocer otro punto de vista, de profundizar un poco desde otra óptica el tema y saber en realidad qué piensa la comunidad de extranjeros en nuestro país, a pesar de que nuestro siguiente invitado es naturalizado ya. Pues representa un movimiento que busca dar asistencia, orientación y sobre todo representar, porque aquí hay muchas personas que aprovechan de la condición que tienen muchos extranjeros y la vulnerabilidad que parecen tener, y no es así, muchos extranjeros en nuestro país. Está con nosotros Rafael Rodríguez del movimiento Arena, a quien damos... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Me vas a saludar o qué? ¡Un merenguito! ¡Toma, Marquito! ¡Grande! ¿Cómo está? Bienvenido. Qué gusto, Rafael, verlo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Y yo parto por lo siguiente. O sea, ustedes no se oponen a que haya una ley, a que haya quizá, no una ley, la ley existe. A que se modifiquen cosas y se adhieran a la ley. O sea, ustedes no están en contra de que haya mayores controles migratorios en el país, ¿o sí? Gracias. Bueno, buenas noches por la invitación. La costumbre hace ley. La costumbre es leer. Como nos tiene acostumbrado toda la noche a estos saludos de manazo y manazo, entonces ya como que se está poniendo de moda y yo tengo que venir con el mismo estilo aquí a este programa. Claro. La verdad que hablando del tema, pues muy interesante, mucho contraste de lo que se ha opinado en el transcurso de la semana. Se ha rodado mucho comentario en las redes, enfrentamiento entre nacionales y extranjeros. O sea, ha habido de todo tipo de opinión. Nosotros en lo particular, la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá, estamos de acuerdo, fíjense bien, estamos de acuerdo que se reorganice, se reforme la actual ley migratoria. Consideramos que está obsoleta, hay muchos puntos que están incongruentes ahí,
no se adaptan a la situación actual para representar o darle la atención a esta crisis migratoria que hay en este país. Y por tal razón consideramos que es bueno de que se haga una reforma migratoria en este momento. Lo que no estamos de acuerdo es la manera, la forma como se presenta el proyecto. O sea, yo el día que se presentó el proyecto, o más bien la noche, la tardecita, estuve por allá en la sala de... Está todo el personal allá arriba. En la asamblea. En la asamblea de diputados, y yo veo cualquier cantidad de gente, yo pienso que van a escuchar la propuesta de algunos proyectos, tal cosa. Y después me doy cuenta que son invitados de Zulay Rodríguez, para que le aplaudan cada vez que ella decía algo de ese proyecto. Hacia y la barra. Se venía eso abajo aplaudiendo. O sea, estaba en el pleno ahí día proponiendo la ley y en las gradas estaba el público. Un lleno total de gente que pareciera que ella maneja este grupo de personas para que le vayan a hacer este tipo de escándalo. Entonces, ahí es que caemos de que si queremos ser serios, a buscarle un buen manejo a este tema, porque tú tienes que llevar como diputada un grupo de gente a que aplauda. Eso realmente se vio en todos los noticieros, se ve como cizañando lo que es la xenofobia, lo que es el odio, implementando este tipo de presiones, que cualquier cosa, como hace Marquito, a ver, pero que ustedes, se va ustedes y ya han analizado una serie de cosas como que realmente se caen de peso y no compartimos esta situación. ¿Ustedes han visto el documento ya? ¿Ustedes han revisado el documento, el contenido del mismo? Antes de ayer se presentó este anteproyecto, nosotros solicitamos de inmediato una copia, nos dijeron que no, que teníamos que ir 48 horas luego, porque eso pasa a Secretaría General, le hacen una evaluación, y como eso fue anteayer, hoy es viernes, pues no hemos tenido la oportunidad de pasar. Hoy es domingo ya. El pasado viernes. El pasado viernes, hoy es domingo. Yo se la voy a pasar, yo la tengo aquí. Entonces, sí escuchamos ahí dentro de la exposición de ella, algunos puntos que ella enumeraba. Muchas cosas de esas, yo no sé ni para qué la están incluyendo si ya eso está dentro de la ley. A mí me llamaba la atención, don Rafael, porque ella hablaba de los extranjeros de los puestos de trabajo, pero el Mitradel tiene que ser el ente que fiscaliza si un empresario extranjero contrata mano de obra panameña o que no haya sido o que no sea explotado. Habló sobre los que quienes ofenden. Eso migración juega un papel porque es el que tenemos referencia de una que escribió en Facebook insultando al país, migración por ley actuó y la video, la grabaron un video, tuvo que ir ella sola. Entonces, a nivel de la inseguridad, el Ministerio de Seguridad, la policía, con el caso de los extranjeros y de los subsidios, yo tengo entendido que los que son aceptados como asilados se les da un apoyo mientras se restablece. O sea, ya las leyes están, no entiendo por qué. Es por eso que digo que esto, la verdad, que no entiendo por qué este proyecto de ley, e incluso en el día de hoy, pues me desayuné con la información que ni el Colegio de Abogados tenía conocimiento de este proyecto, o sea que no lo pusieron a participar en el análisis antes de presentar este anteproyecto. El Colegio de Abogados se estaba pronunciando esta mañana, dice que se va a reunir en estos próximos días para hacer un análisis profundo de cada uno de los puntos. Primero, los extranjeros que están trabajando en cualquier compañía o cualquier construcción, ellos van a tocar puertas. Ellos van a tocar puertas y le dicen, faltan dos albañiles o tal cosa, entra, porque tenemos letrero hace rato en el portón aquí y no llega nadie. Pero al margen de lo legal, o sea, al margen de lo legal, hay que prestar atención a algo porque sí es importante. Pero vamos al punto, al margen de lo legal, la desesperación de esa persona que está en Panamá, está pagando habitación, comida, transporte, etcétera, le está enviando 50 o 60 horas a su familia, a su país, ellos no van a estar pensando si, ellos van en busca de que si lo entraron. Bien. Pero el Ministerio de Trabajo, es el que tiene que darle seguimiento a todo esto. Sí, claro. La pregunta está, ¿dónde está la autoridad? No, y aparte de eso, ¿por qué? Porque el empresario sabe, y ahí es lo siguiente, como dice el señor Rafael, el extranjero tiene una necesidad, tiene una situación en un país en donde no tiene a dónde ir a pedirle a ningún familiar nada para que lo apoye mientras sale adelante. Entonces, va y busca en todos lados, encuentra en este lugar donde no debe ser, pero el empresario lo contrata, entonces la ilegalidad la está cometiendo. Entonces, aquí la gran mayoría de los problemas que tenemos actualmente por toda la situación de la inmigración al país es que aquí hay empresarios nacionales y extranjeros que explotan a los extranjeros, que les dan trabajo y no les pagan el salario mínimo, trabajan más de 12 o 16 horas al día, no reciben pago de prestaciones, no tienen una condición laboral y ellos piensan, además, que no pueden quejarse ante la autoridad que es el Ministerio de Trabajo. Pero eso es parte Ricardo, eso es parte y parte. Porque si tú sabes que tú vas a trabajar en un lugar, mira, yo estaba instalando ahí de tener el local y el gas. Oye, de repente yo estaba esperando a la gente y hay un muchacho afuera. Digo, joven, ¿usted qué está esperando aquí?
No, es que yo vivo en Telunga. ¿Instalar un gas? Si eso aquí yo contrataría. No, es que yo trabajo para él, tipo de extranjero. Ajá. Y yo le dije al muchacho, ¿tú te haces responsable si él me va a instalar eso y hay una fuga de gas? Dije, no, él tiene experiencia, que él tiene mucha experiencia allá, no sé, pero experiencia allá. Si a ti te pasa algo aquí, si no tienes certificación aquí, no. Entonces, claro. Tú no le dije, no, que yo me estoy muriendo de hambre, que no sé qué van a... Bien, no, instalar sí, el gas. Que no es justificando. Y eso no es así pero tampoco. Pero que si aquí tuviéramos la certeza del castigo, las autoridades hicieran el trabajo de fiscalizar estas cosas y los empresarios supieran que tienen que cumplir con las normas porque de lo contrario les cae el peso de la ley, estas cosas no pasan. Pero es que los empresarios lo saben, sí, pero como no se hace nada, las autoridades no hacen nada, pasa una, dos, tres veces y también, o sea, ahí caemos en lo mismo de la que situación es así. La situación es que todo sobrecae en el extranjero. O sea, aparentemente se quiere vender una imagen aquí en Panamá que toda la culpa lo tiene el extranjero. Si te encuentras en un lugar de trabajo, él es culpable. No, culpable es el empresario que lo contrató a sabiendas que él no tiene seguro ni nada. Lo contrata en una casa de familia. Ahí abusan, la humillan, le dan décimo, no sé qué. Bien, cuando lo lleva al Ministerio de Trabajo, entonces resulta que la señora es prima de la ministra y todo queda. O sea, es todo un desorden, de manera tal que al final de cuentas los culpables son los extranjeros. Eso es el asunto, ese asunto de la ofensa, también estamos de acuerdo con Zulay. En varios puntos estamos de acuerdo con Zulay. Claro. Eso de ofensa, ningún nosotros no lo compartimos. Cualquier irrespetuoso, como dicen, para allá, para su país. Uh-huh. Estamos de acuerdo en eso. E incluso hay un artículo en la ley que lo señala, que cualquier extranjero, por ofensa o por cualquier actividad delictiva, después de ser procesado y sentenciado, inmigración le quita el carnet y lo deporta inmediatamente. Entonces, ¿para qué incluirlo en esta ley? Si ya eso está dicho. Pero es que las leyes están. ¿Cuántos inspectores del Ministerio de Trabajo nosotros hemos visto que están en las construcciones pidiendo a los extranjeros sus papeles de trabajo? No hemos visto. Ni hemos visto a bueno, servicios... No operativo, iba o sea, el ministro y todo sí el mundo llegan, con las cámaras. Sí llegan, pero llegan y se van con el bolsillo. Y no, entonces claro, la sin... Bueno, la migración, ¿cuántos inspectores de migración entran a los... Una cosa a su manera. Rafael, mira, una cosa importante. Sí. Faltarle respeto a una persona que va a invertir un dinero cuando tú vas a un almacén X y tú vas a un equipo de audio, tú vas a comprar un aire acondicionado y tú le preguntas... Está en el departamento de aire acondicionado y tú le preguntas, esto, una pregunta, ¿cuántos BTU tienes? BTU, pavé, ahí te está faltando el respeto, porque tú no tienes una persona preparada en ese departamento. BTU, yo creo que es de 16. ¿Tú sabes cómo se sacan los metros para un BTU? Yo le pregunto a él. ¿Tú sabes cómo se sacan los metros para un BTU? Los metros para un BTU, ¿cómo tú vas hasta aquí, brother? ¿Cómo tú vas a decir que sí, este me funciona? Cuando yo tengo 25 metros cuadrados y tú me haces comprar uno de 12 o 16 y eso no va nunca ahí. Entonces, cosas como esa. Y es panameño, ¿me entiendes? Es panameño y a él le tiene que caer una sanción al dueño del local porque tienes personas que no están preparadas para eso. ¿Tú te puedes imaginar un extranjero pero que... ¿Quién le pone la sanción? Es la pregunta. No, pero es que aquí el punto es que hay muchas cosas que nosotros mismos tenemos que evitar. La mayoría de guardias de seguridad en este momento son todos extranjeros. Ah, no, en las garitas esto es... Centroamericano. Muchos de ellos sin documento, andan con un arma de fuego aquí, atendiendo el lugar, una escopeta, cualquier instrumento. ¿Quién le da seguimiento a eso? Si eso está normalizado. Exacto. De manera tal que eso es grave, porque si esta persona mata a uno en ese servicio, lo que hacen es que lo deportan de inmediatamente para tapar ese caso y se acabó. El dueño de la empresa, dice que tiene un contacto por allá, no sé con quién, con el ministro de gobierno, para dibujártela de esa manera. O sea, aquí todo se barajea de manera tal que los culpables son los extranjeros. O sea, ellos están aquí, mira, si le preguntas a cada uno de ellos, ellos pagan su seguro educativo, pagan su impuesto sobre la renta. Si esta compañía lo tiene trabajando, de seguro que lo meten en planilla y le pagan su seguro social. Ellos están pagando sus impuestos. Claro. Ese escándalo es Zulay, que ninguno está pagando impuestos. No, eso es mentira. Eso es mentira, porque es mentira. Todos los permisos de trabajo que entrega el Ministerio de Trabajo, lo primero que le solicita es las últimas nueve fichas, para ver si tienen trabajo actualizado. Las nueve últimas fichas. Y si no la presenta, tiene entonces que presentar la declaración de renta con el país salvo al día. Significa que tienen que llevar el papel de país salvo indicando que está paz con el gobierno y que no le debe al gobierno. Entonces, ¿de dónde sale todo este proyecto y todas estas cosas si realmente ellos están cumpliendo con todo lo que le ponen aquí? Mira, Rafael, aquí el punto no, yo no tengo ningún problema que vengan 70,000 extranjeros, pero que todos estén bajo la ley. Yo no puedo entender que hay, de repente, allá en Condado del Rey, hay 4 carritos o 5 y más allá. Y tú revisas. No tienen carnet de salud, no tienen permiso, no tienen, y la gente va y los compra. Necesitamos eso, y necesitamos lo siguiente también. Pero si pasa eso,
y tú le caes, no, porque tú no me dejas recoger, pero bro, tú estás haciendo las cosas mal. No, lo mal no lo estamos aplaudiendo, estamos de acuerdo con lo que está diciendo, sino es que detrás de ello existen autoridades, existen multas, existen sanciones, y no que se aplican, y no se aplican porque todo se somete al barajeo. El barajeo significa... La rebusca. Se le soluciona el problema. No se puede imaginar. Mira, es tan así que hoy en día todo el mundo pide papel en las calles. Uh-huh. El policía, ya tenemos comentarios en nuestra oficina de gente que lo ha parado uniformado de color chocolate. Oye, un uniformado me pidió papeles como municipio. Yo sé que, ¿cómo estaba vestido? No, como chocolate, así. ¿Cómo va a ser? No, porque yo soy turista y tengo 3 días en un hotel, pero salí a caminar por aquí por la calle y de repente dejé el pasaportito en el hotel. Me dice que no, que como no tiene el documento encima iba detenido, que migración. Pero yo como lo estoy viendo con tanta charatela y tantas cosas, pues él me dijo que le diera $50 porque si no me iba ya para migración. Del es municipio. Eso es parte también de las cosas. El desorden es tan grande, Cas, que me gustaría, como usted dice, y como dice Jaramillo, que pongamos orden en este desorden. Eso no pasa solamente en la calle. Pero es que solamente al extranjero que le echan todo. La economía está mala por culpa de los extranjeros. Los indocumentados en la calle por culpa de los extranjeros. Aquí, la construcción está llena de extranjeros. Empieza por las autoridades locales, o sea, las autoridades nacionales que tienen que hacer cumplir la ley. Y ya ese mensaje llega al resto de la ciudadanía, empresario, a los propios extranjeros, de que no cabe eso en este país. Entonces, si desde la propia institución que tiene que velar, que tiene que fiscalizar porque se cumplan las normas, que es migración, la cosa anda mal, porque señores, hay cuentos de ultratumba, yo no me voy a cansar nunca de decirlo, los problemas empiezan, o sea, si en mi casa hay problemas, yo no puedo echarle la culpa a mis hijos, el problema lo tengo yo, ni a la nana de mis hijos, el problema lo tengo yo, porque yo soy la cabeza de esa familia. Entonces tú vas a una institución como migración, en donde la gente tiene que acudir a este país para tener un estatus legal, y tú recibes no solamente el juegavivo que hay, insulto, y la rebusca que hay, sino también las groserías, insulto, la altanería, los insultos, porque señores, lo hacen. Entonces, ¿cuál es qué motivación podemos tener nosotros para crear esta serie de sentimientos equivocados cuando aquí, si nos ponemos a revisar nuestro árbol genealógico, la mayoría tenemos ascendencia extranjera? Entonces, no se trata solamente de que sí, porque tenemos ascendencia, no señores, hay que respetar a las personas. Entonces, primero cuando que vamos todo, a hablar de un tema como este, tenemos que revisar la ley, tenemos que informarnos y sí, todos estamos de acuerdo con que hay que hacer cumplir las leyes, claro, y fortalecer eso, nuestro régimen migratorio en el país. Incluso los extranjeros responsables y respetuosos. Y ellos también. Y es que me parece, parece que es una guerra entre nacionales y extranjeros. Pero es que don Rafael, es que eso es lo que han invitado. Zulay puede poner una ley e impone la ley de que aquel que diga contra Panamá lo expulsen, pero si nosotros no tenemos al Mitradel, Migración, Ministerio de Salud, el MEF, puede ser las instituciones, la ley te dice, hey, come, notifíquese y cúmplase, pero si las instituciones gubernamentales no lo mueven. El ambiente del extranjero aquí se ve en posición de dinero. Sí. Aquí no le van a buscar ninguna solución ni con esa ley ni con 3 leyes que vengan. Aquí solamente se ve el enfoque de dinero. En Migración hay ahorita mismo creo que 3 busitos, coaster, que lo mandan a la calle casi todos los días a detener personas indocumentadas. Dije, para poner orden. Ponte que en esos 3 busitos se llevan 100 personas todos los días, digámoslo así, para adentro. La multa es $1,000 para que tú salgas de ahí por 100 personas. No, y la alimentación que son queda. Son $100,000 antes de las 12. Sí. Con 100 personas que llevan, son $100,000 antes de las 12 que llevaron 100. Entonces, este pobre ciudadano manda a buscar a su familia para que le traiga sus $1,000, no sé, lo cogieron prestado, cómo lo hicieron, lo sacan y le dan 7 días para que tú arregles tus papeles. ¿De dónde este ciudadano en 7 días, después que descargó $1,000 en este momento, va a salir? Entonces, sale a la calle y a los 7 días vuelve y lo toma. ¿Sabes qué es lo que está pasando, Rafael? Rapidito, porque tenemos que hacer. Espérate, pero ¿sabes? ¿Y el trámite en 7 días se puede hacer? No se puede hacer. Pero Rafael, ¿sabes lo que pasa? Rapidito aquí. Usted va a Italia y usted no hace el desorden que hace en Italia. Pero ellos saben que en Italia no pueden ser ilegales, porque allá sí te la ley. Pero aquí en Panamá, porque como la autoridad, las autoridades cumple, no cumplen la ley, vienen y hacen lo que... Mira, aquí, y para cerrar aquí, tan como es de manipulable las instituciones y sobre todo una como Migración, que también ven cómo le sacan la mano e intimidan a las personas aquí, de experiencia propia, una persona corrupta
de este país armó un operativo de 3 personas funcionarios de la institución para llevarse detenida a mi esposa. Hace ya muchos años. Así de porquería es esa institución en este país. Porque no la respetan ni los propios funcionarios que trabajan en ella. ¿Pero por qué? Porque desde la cabeza no se le da el respeto. Esas cosas pasan en este país. Y después queremos mirar para el otro lado. Ese es el problema. Gracias por acompañarnos. Tiempo es lo que nos falta noche. Para hablar un poco más del tema. Pero tenemos bueno. Que a la pausa. Señores, en vez de regresamos con más. Oye, yo debo invitar. Ahora nos vamos al restaurante de Océana. Ahí nos hablamos. Tan más. Ya regresamos, señores. Prométeme. Esto es Mucha Noche. Que si la ves. Bueno, y aquí el debate quedó. Más interesante. Sí. Más interesante que el tema de la locución. Bueno, el debate ha quedado interesante, pero mira, para finalizar con ese tema, señores, en redes sociales, si usted no ha leído ese anteproyecto, no emita comentarios, no peque de ignorante, porque eso luce mal. No necesitan ofenderse para emitir criterios, porque todos pensamos de forma distinta. He leído cualquier cantidad de barbaridades de gente que habla mal, sean extranjeros, sea nacional. Exacto. Haga su comentario con respeto, no exija lo que usted no da. Bueno, y hablando de redes sociales, como siempre, en nuestra cuenta @muchanochenet, queremos conocer sus opiniones con distintos temas y les voy a recordar la pregunta de esta semana, un misterio que cargamos, porque es que dice la gente, ¿quién cree que sea Cachaza y por qué aún la fiscalía no lo investiga? Hashtag. Eso suena guaro. Hay un misterio con ese nombre de quién podría ser. Si usted sabe, díganos. Por favor, queremos enterarnos para compartirlo con usted. Ya saben, @muchanochenet. Siguiendo con otras informaciones, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, refirió a los supuestos pagos que recibió alias Cachaza de la empresa brasileña Odebrecht. Vamos a ver. Las nuevas filtraciones de pagos que efectuó la empresa Odebrecht a importantes figuras del engranaje político atribuyen a un alias Cachaza, el beneficiario de millones de dólares del conglomerado brasileño. La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, maneja información que ha presentado ante el Ministerio Público sobre este caso. Bueno, Cachaza se dice que es el presidente Juan Carlos Varela y que fue beneficiario de Odebrecht. Incluso ya estamos presentando una asistencia de Brasil que se le mandó a la procuradora encubridora de Odebrecht, en los cuales se establecían que ellos querían saber las hojas de ruta de algunas cuentas bancarias que nosotros presentamos la denuncia ante la Procuraduría de la Nación, sobre todo de Multicredit Bank. Ahí está el número de cuenta que se manejaron a través de las sociedades Clean Food Service LTA y de Constructora Internacional del Sur desde el 2006 hasta la fecha. Ahí estamos hablando de que esta cuenta bancaria puede tener un aproximadamente de 3 mil millones de dólares en sobornos que se dieron. ¿Qué? ¿Cómo? Y en los cuales posiblemente, porque esto se requiere que el Ministerio Público pida las los beneficiarios de esta cuenta bancaria, ahí salga el señor Juan Carlos Varela y los allegados los mismos. Se pone re bueno. Según publicaciones de algunos medios, buena parte de los pagos dirigidos a Cachaza están vinculados a sociedades que guardan relación directa con políticos del partido panameñista. Pero es que Tacla Durán lo dijo en su declaración en España. No es que, bueno, él mismo lo manifestó y la Fiscalía de España le pide a la Procuradora General de la Nación, la señora Kenia Isolda Porcel, que mandara informaciones de esta cuenta bancaria que yo hice referencia de Multicredit Bank, que manejaron las dos sociedades Clean Food Service y Constructora Internacional del Sur, donde ahí debe aparecer el nombre del señor Cachaza. O que nosotros suponemos que todos en el país suponen sea Juan Carlos Varela. Varela, eres un pillo. La diputada del PRD advirtió que esta información es conocida por la procuradora Kenia Porcel y el contralor Federico Humber, pero ambos se confabularon para ocultar información. Partida de corruptos. Claro que sí, y ya yo puse las denuncias pertinentes en la Procuraduría y en la Corte Suprema de Justicia. Incluso yo presenté una denuncia que presentamos en el año 2017 contra Raúl Sandoval. Y dijimos cuáles eran los restaurantes, los apartamentos que tenía en Punta Pacífica, en Punta Barco, los carros que tenía, dimos todo pues con detalle, porque él entró pobre,
pero parece que salió multimillonario. Eso es todo lo que está pasando, plata, plata es lo que quieren estos sinvergüenza. Entonces, por este enriquecimiento ilícito, la procuradora debió haberlo investigado, pero nunca lo hizo. Sobre las publicaciones, el Ministerio Público informó que se encuentra analizando las nuevas filtraciones periodísticas sobre la trama de sobornos. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos temas. No puede llover sobre mojado, como siempre digo, ya hemos hablado mucho de ello. Vamos con la encuesta del señor Kiash, por favor, de una vez. ¿Cómo está la gente de mucha, pero mucha noche? Llegó el momento de hacerle la pregunta, pero como siempre, la invitación a mi Instagram, @djcaspma. Bien, la pregunta, señores, 10 días. Este viernes, los educadores van a hacer una marcha pacífica. Entonces vamos a ver qué sucede, qué dice la gente, porque ya la gente quiere como que hacer una huelguita. ¿Verdad? Señor Puyo. Para Chiribi. Panamá Chiribi. Los educadores ya quieren una marcha, como que una amenaza de huelga. ¿Piensa usted que está bien o están cogiendo la cosa muy a pecho? Sí, hay gente que se siente inconforme por los días de mandato y... pues de pronto esa es una solución de buscarle una alternativa a que las cosas cambien. Las cosas cambien. Para el mejoramiento de la educación, voy contigo. Sí, claro, lógico. Excelente. Yo diría que es algo normal. Sí, claro. Para sus ajustes salariales, para todo lo que es la educación, la renovación. Sí, está en su derecho. Es verdad. ¿Fue educadora, no? No. Pero tengo una hermana que es hermana. Y la cosa, los salarios no son muy, de repente, muy aventajados, ¿no? Exacto, eso sí es verdad. Hay que tirar puñete con lo que hay. Y lidiar con los muchachos que hay veces son muy, por ejemplo, mi hermano. Indisciplinados, eso sí es verdad. ¿Qué opina usted de la marcha de los educadores? Hacia allá, mirando hacia allá la cámara. Negativo, Tiso. Negativo, Tiso. Ajá. ¿De qué parte es? ¿De dónde es usted? Negativo. Pero parece que el hombre anda detrás de mí, ¿eh? De la vaina, yo no te debo plata. Ahora vamos para allá, para si va detrás de nosotros. Vamos para allá, Viene el hombre. ¿Qué pasa? Ay, Felipín, déjame trabajar, loco. Mi ley. Hombre, pelea y todo. ¿Qué se pasó? Los educadores que van a hacer una marcha ya pacífica, ¿te da de acuerdo? Eso está bien. Eso está bien. Claro, tienen derecho a que le paguen sus dineritos. Es verdad. Tú sabes que nadie puede estar sin comer. Y ellos los mandan para difíciles accesos, a donde tienen que ir. A veces no, tienen que ellos mismos con su platita, todo eso. Así que arriesga su vida exactamente. Así que pienso que eso está bien. ¿Qué opina el señor que está a la derecha suya? Que está atrás, a la derecha. Que debe estar en su casa durmiendo, porque para estar así. Con la bragueta abajo y todo. Imagínese usted. Oh, dice que está cogiendo fresco, dice. Dele, gracias. El tío lo que tenía era sueño. Quería pegarle a alguien. Pero quería agarrar a alguien, ¿eh? Guantealo, ¿qué pasa? Oigan, terrible. Esta semana se dio a conocer por parte de FIFA el nuevo formato de eliminatoria rumbo a Qatar 2022 dentro de la CONCACAF. Para muchos, este nuevo formato no beneficia en nada a nuestro país. ¿Qué? Santos Cano, desde Costa Rica, pues nos explica cómo es esta cosa. Vamos a escucharlo. Santos, adelante. Bueno, la verdad es que sí, ha habido mucha polémica con este nuevo formato que la CONCACAF ha aprobado de cara al Mundial de Qatar 2022. Un formato que lamentablemente perjudica directamente a Panamá, porque Panamá en los últimos años siempre ha estado peleando entre el séptimo, sexto y quinto lugar en el ranking de la CONCACAF. Pero ¿qué pasa? Ahora el ranking que se va a utilizar para clasificar al Mundial es el ranking de la FIFA, no el de la CONCACAF. Entonces, las primeras seis selecciones que estén en los primeros seis puestos del ranking de la FIFA
en junio del 2020 son las 6 selecciones que irán a un hexagonal. Recordemos que anteriormente íbamos a un hexagonal final, ya no va a ser hexagonal final. Ahora va a ser un hexagonal desde un inicio. Y esas 6 selecciones, está Estados Unidos, México, Costa Rica, está Honduras, está Jamaica y El Salvador. El Salvador está de sexto y Panamá está séptimo. ¿Qué pasa? Que tenemos un año hasta junio del 2020, pero con los partidos que quedan de aquí hasta junio del 2020, todo parece indicar que no importa qué haga Panamá, estaría quedando fuera de ese hexagonal. Entonces, esas 6 selecciones van a jugar un hexagonal. Las otras 29 selecciones de CONCACAF, porque recordemos, a ver, recordemos que en CONCACAF hay 41 selecciones, pero de esas 41, 6 no están reconocidas por FIFA. Entonces son 35 las que verdaderamente están peleando por clasificar al Mundial. De esas 35, 6, las 6 primeras, como ya les expliqué, se van a ir a un hexagonal y las otras 29 selecciones van a una ronda de grupos. Que van a ser 5 grupos de 4 y 3 grupos de 3, haciendo las 29 selecciones. De cada grupo, de esos 8 grupos que se van a jugar, va a salir el primero de cada grupo y se van a ir entonces a una ronda de octavos de final, de cuartos de final, semifinales y final. El que gane esa final de toda esa ronda de grupos y eliminación directa, va a ir a jugar con el cuarto lugar de las 6 selecciones que jugaron en el hexagonal. Van a hacer una ronda de eliminación directa ante estas 2 selecciones y el ganador va a un repechaje internacional con otra confederación para entonces clasificarse al Mundial. Es un camino muy difícil, es un camino que la verdad se ve muy complicado para todas las demás selecciones que no van a estar en el hexagonal. Ahora, se crea mucho más polémica porque uno dice, a ver, ¿la CONCACAF se sacó esto de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Ayer, el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, Pedro Chaluja, señaló de que esto ya se sabía desde octubre del 2017. O sea, prácticamente hace 2 años. Nadie sabía. Esto nos agarró, la verdad es que fuera de base, a la prensa, a los fanáticos, pero la FEPAFUT ya sabía esto. Entonces, si se sabía esto, y sabemos cómo funciona el ranking de la FIFA. El ranking de la FIFA funciona si ganas partidos oficiales. Nosotros teníamos 2 años que no ganábamos un partido oficial. Panamá, su último partido que había ganado, había sido precisamente en octubre del 2017, cuando le ganamos a Costa Rica 2-1 y nos clasificamos al Mundial. Después de ahí, más nunca ganamos. Vinimos a ganarle a Guyana el mes pasado en la Copa Oro. Entonces, no hubo planificación, no hubo planeación porque así, si va a ser por un tema de ranking FIFA, tú de repente escoges rivales de mayor acceso, de mejor accesibilidad para ganarles. Mientras nosotros estábamos jugando contra Colombia y Uruguay, El Salvador, por ejemplo, estaba jugando con Haití. El Salvador venció a Haití, venció 2-0 a Perú, allá en Perú, y nosotros estábamos perdiendo con Uruguay y con Colombia. Tras eso, vamos a la Copa Oro, perdemos con Estados Unidos y perdemos con Jamaica en los cuartos de final. Entonces, Julio César Daily Valdés señaló ayer también de que él tampoco sabía de este nuevo formato para clasificarse al Mundial. Entonces, hay muchas incongruencias, hay muchos puntos que no se conectan. Todo da a entender de que hubo una desidia por parte del señor Pedro Chaluja en no comunicar esto a la nueva federación. Porque el actual presidente de la Federación Panameña de Fútbol, el señor Manuel Arias, señaló que se enteró de esto el fin de semana pasado en una reunión de CONCACAF en Chicago. Entonces, la verdad es que esto la verdad es que genera mucha molestia. Hay mucha molestia y con justa razón por parte de los fanáticos y a nivel de prensa ni hablemos. Queda criticar porque esto es una oda a la improvisación lo que se ha hecho en Panamá, al nadie saber sobre esto y desayunarnos un día con CONCACAF aprueba nuevo formato para clasificarse a Qatar. ¿Y quién es el principal perjudicado? Nuestra selección de Panamá. Así que ahí está, la mesa está servida para el análisis. Todo indica de que hubo desidia por parte de la Federación Panameña de Fútbol en planificar y en planear un verdadero proceso rumbo hacia Qatar 2022, algo que hoy no existe. Así que bueno, chicos, regreso con ustedes a los estudios. Adelante. Gracias, gracias, gracias.
Chico, usted quiere hacer una. Yo quiero hacer un comentario, pequeño comentario muy personal. Como parece que tú eres en la sala de mi casa. No, esto es normal, si esto es como una sala en la casa, somos todos compañeros, estamos pasándola bien. Mire, ¿cómo es posible? Y yo no sé por qué hay que. No es que como un culpable, sino es que, como dice el comentario aquí, usted está afectando a todo un país completo, al que vende los suéteres, al que vende la cervecería. A los patrocinadores, a los deportistas, a los seleccionados. ¿Me entiendes? A toda la gente que tiene que estar involucrada en este deporte que es tan bonito y que mueve masas. Y cada persona es orgullosa cuando su país está representando en el mundial. A nosotros prácticamente nos están tirando un agua de frente. Que, imagínate esto. Este es el presidente. Agua fría. Que tú no sabes que. Si acaso no te has bañado, ¿no? Fría, agua fría. Agua fría. Bien, fría. Despiértate que no estás clasificado porque estás bajo en el ranking. Entonces, eso no puede ser. No. Un país que ha hecho un esfuerzo para llevar a su equipo a un mundial por primera vez, para que tú lo trates de esta manera. Lo vemos lejano en esta próxima posibilidad. ¿Tú sabes cuántas veces tú tienes que jugar? Uh-huh. Y ganar. Y ganar. Todos los partidos. Exactamente. Tienes que ganar casi todo. Aquí hay una responsabilidad muy grande para el técnico si van a dejar a Julio Daly, que es que ya no puede estar experimentando y que, bueno, este jugador que está aquí, yo quiero verlo. La presión que le da. Yo quiero verlo, cómo él juega por el lateral y cómo recupera aquí. Allá en Australia hay uno que juega a lateral izquierdo. Ya, pero no, papito, usted tiene que ganarlos todos con los mejores todos jugadores. Todos los partidos son importantes. Mira que yo coincido con lo que dice con el compañero. Y es que, Santo, gracias, productor, de que fue una desidia. Si tú sabes que tú en la Copa de Oro vienes de ganarle a las Islas, viene el juego con Estados Unidos, Estados Unidos está jugando con su equipo B, tú te vas a dar lujo de que, bueno, pues vamos a perder porque ya estamos clasificados. Brother, eso eran puntos. Claro. Pero adicional a eso, aparte de la decida, cuando veníamos del Mundial estábamos en cuarta posición en el ranking FIFA y ahora quedamos en el séptimo. Nos pasó Jamaica, Salvador y Honduras, que no fueron mundialistas. Y aparte de eso, Honduras sí fue mundialista, pero aparte de eso, nosotros fuimos a hacer los amistosos con grandes potencias del fútbol porque el equipo de Colombia casi fue al 90%. Sí, el equipo de Uruguay casi fue al 95% sí. Y nosotros no fuimos al 95% ni al 90%. Nosotros fuimos, teníamos como nuevos, siempre, estrenando. La historia de Panamá. Un amistoso es una birria. Sí. Ah, tráeme a fulano de allá para ver cómo él anda y cómo se entiende con Peluchín y cómo se entiende con Jaramillo y cómo recupera, no, ¿me entiendes? Con el Chiquibún. Peluchino, Chiquibún. ¿Me entiendes? Sí, cómo se entiende con Paparazzi, el portero. Que es difícil que lo goleen, pero ¿me entiendes? Pero, o sea, de alguna manera tenías que pagar a alguien. No, pero tú entiendes, sí. Es así. O sea, tú no puedes ya, olvídense del experimento de que, ya. ¿Cómo tú juegas? Hemos cogido mucha rabia hoy. Ya, brother. No, yo creo que podemos emitir nuestros comentarios, pero hay que mirar para adelante, señores, porque. No, pero lo que no deja de decir, la federación tiene que tomar acciones y ya decir, tenemos ya el técnico oficial a trabajar en esto. No, esto todavía ni Deli Valdés sabe que, quién va a hacer. Porque el día de las eliminatorias quieren que todos vayan 27 mil personas al estadio, que vamos a ir para allá con esta locura. ¿Qué va? Vamos con lo siguiente, Laurita, porque tenemos invitadas. Sí, sí, sí. Tenemos invitadas el día de hoy muy especiales. Y es que la Sociedad de Molas de Panamá en Nueva York está celebrando 50 años. Y hoy me acompaña su reina de oro, Marielyn Linet, que está con nosotros. Con la boda de oro, ¿no? Bienvenida. Además, está también con nosotros Miroslava Brandella, de la Asociación Molas de Panamá. Bienvenida, mi reina. Qué gusto de ver. La reina nos tiene que dar. Se me cae todo lo que tengo puesto acá atrás. La reina nos tiene que dar dos besitos. La reina pasó por ahí. Ay, ahora sí. Hola. Es que estoy con la correa abajo, decía el otro. Oye, de verdad que sí. ¿Ah? Sí. A ver, vienen directas, son panameñas exportadas. ¿Cómo? En Nueva York. Es así, ¿no? ¿Es en Nueva Vamos York? A ver, yo soy importada y ella es exportada. Ah, ok. Importada y exportada. Sí, importada. Bienvenida. Pero es la reina de los 50 años. Ah, no, hombre, compadre. Así que hace un mantumán conmigo. Sí, son cosas que pasan. La reina de los 50 años de la Sociedad Molas de Panamá. Cuénteme un poquito primero qué es esta sociedad para el que todavía pues desconoce. Nada, muchísimas gracias por el espacio, estamos muy agradecidos. La Sociedad Molas de Panamá es una sociedad que se dedica a promover los valores y la cultura y tradición panameña en Nueva York. Esa es la misión que tenemos. Nuestra fundadora, la señora Hilda Díez, tiene 50 años de estarlo haciendo allá. Y entonces, de eso, pues, yo me reuní al grupo en el 90, cuando salí de acá, y entonces nos encontramos con la señora Hilda y bueno, el resto es historia. Ok, y aquí entonces estamos. Ahora escogen entonces a su reina de oro. Claro, le llamamos reina oro porque son las bodas de oro, la boda de oro de la señora Hilda, entonces por ende hemos hecho lo que le llamamos la historia oro y pues ese es el recorrido que estamos haciendo esta vez.
Es una bonita distinción, Mayelín. Mayelín, ¿estoy diciendo bien el nombre? Sí. Es una bonita distinción el compromiso que esto representa para ti, una chica tan joven y que representes a un país que lleno de todas sus cosas buenas y malas, un país maravilloso como Panamá. ¿Cuál es la función entonces ahora? ¿Qué te ha tocado hacer una vez te escogieron como la reina de la Sociedad de Molas de Panamá? Bueno, me toca ir a muchos como, ¿cómo se dice? Fundraiser. Hacemos funciones de recaudación, fundraising es recaudación. Sí, sí. Sí. Para acciones, actividades que realizan. Claro, mira, lo que pasa es que el desfile en sí es carísimo. Mostrar todo lo que tenemos en otro país es carísimo. Requiere mucho que llegan como un carro alegórico, claro, o algo así. Carros alegóricos, diseñadores, los disfraces, las polleras en sí también. Bueno, ya con las polleras, ahí hay un gasto para lucir ese traje. O sea, de pies a cabeza que se vea impecable, pues necesita y requiere de su gasto y pues para ello las actividades. Oye, ¿cómo se preparan entonces? La reina, ellos tienen a lot of people in Corinna and Panama City. No podía faltar. ¿Cómo? Ellos tienen a lot of people in Corinna and Capitan in Panama City. Él tiene un inglés de Londres. Avanzado, de otra región. Ayúdame, por favor. Repite, Cash. ¿Cuánto es el precio de tu corona? No sabes. Avísale a mi mamá, porque yo no sé. Además, sé que no lo debo romper, porque si no, ahí sí estoy. Hay problema. Hay que cuidarlo. Entonces, ¿cómo se preparan para pues todo esto que van a hacer para con la reina, para celebrar estos 50 años por todo lo alto? Bueno, eso hay una gran cantidad de cosas que tenemos. Esto lo empezamos el minuto que el otro desfile termina. Los carnavales. Pues, algo así, porque la preparación es extensa. Entonces, empezamos formalmente con la coronación de la reina, que fue hace menos de un mes, junio 15. Okay. De allí, ahora vamos a septiembre, que es la celebración, la gala de la señora Hilda a los 50 años. De allí vamos al desfile de octubre, que son dos, el desfile panameño de Brooklyn, que es el 12 de octubre. Sí, y espectacular. Yo lo he visto bien espectacular. YouTube. Hasta bandas de aquí de Panamá. Sí, panameños. Sí. Es un desfile súper hermoso y grande. El 13 de octubre, entonces ya Panamá es parte de las delegaciones. Son 22 países que participan, varias delegaciones panameñas. Molas de Panamá, pues, por el tiempo, llevamos la cabeza. Delantera en el desfile. Claro, el tiempo que la señora Hilda lleva en ese desfile. Y bueno, la preparación no es solo Nueva York. La preparación va desde Seattle, que nuestra Marshall es de Seattle, de una asociación de folclore allá. Nuestra abanderada es panameña también, vive en Nueva York, pero es del interior. Entonces, la señora... Una interiorana radicada en Nueva York. Correcto. Sí. Otra importación. Sí, mi abuela también. Mi abuela es una capitalina radicada allá en Nueva York. Sí, la señora Amelia. Una pregunta rápida. ¿Usted vive en el mismo Nueva York o en un área de Nueva York? Bueno, ahora vivo en Long Island, que es okay. Como cuando ustedes aterrizan en el JFK, bueno, yo vivo como a unos 6 millas de ahí. Okay. Ahí cerquitica. Bien, sí, ok, sí. Bueno, entonces, ¿tienen alguna red social o donde podemos estar pendientes pues, para más información? Bueno, sí, Sociedad Molas de Panamá en Facebook, de allí el mío personal, Miroslava NYC, como okay. New York City, que tenemos Reina Oro de la Sociedad Molas de Panamá, ese está en Facebook. Tengo una colaboración con personas de otros estados, ese es Panamá USA Events. Igual está en Instagram, las mismas, Miroslava New York City, Sociedad Molas de Panamá no está en Instagram, prontamente, no he tenido todo el tiempo para hacerlo. Voy a hacer una última pregunta rapidito acá, dale. Yo voy a New York, ¿no? New York, New con mi estilo y mi elegancia. Claro, bien. Me encanta. ¿Dónde yo puedo ir a un lugar y que aquí están todos los panameños los sábados reunidos? Bueno, tú puedes ir a Franklin Street en Brooklyn. En Brooklyn. Bueno, aquí te voy a decir que hay un lugar muy famoso allá que es La Michelle, si se puede decir. La Michelle. Ya, no sé por qué. Él nos ha apoyado muchísimo.
Y es una persona panameña que tiene un bar allá. Y entonces cada vez que hay juego, cada vez que ustedes... Allá se Panamá, reúne la gente. Allá nos reunimos. La bandera, los teachers y todo lo demás. Toda la cosa. Toda eso. La salsa, la comparsa y todo. Y gritan PAMA, no sé qué cosa, árbitro. Gritamos de todo. Olvídate, nosotros vivimos como en ese momento que usted que juega la marea roja, vivimos como que estamos aquí. Eso. No nos hemos ido de aquí. En el estadio. Sí, imagínate. Tengo 29 años en Nueva York. Oh. Yo me fui de aquí cuando estaba como en séptimo grado. Okay. Pero como ves, mi mamá ha mantenido las tradiciones, la raíz del lenguaje, y pues hemos tratado de pasarlo a Mayelin, que sea exacto. ¿Y la familia de Mayelin es de qué parte? ¿De la ciudad capital? ¿Cómo? Los papás de Mayelin son panameños radicados en Nueva York. Yo soy la mamá de Mayelin. ¿Ah? Yo decía que se parecían, pero no, yo dije, bueno, no voy a decir que la mamá, porque después que no es la mamá. Dije que soy la hermana. Soy la hermana de Mayelin. Parecen hermanas, en soy realidad. La hermana de Mayelin. Parece hermana, de verdad, mayor, parece hermana. Oye, ven acá, eso merece un abrazo. No, hermana mayor, yo también no la vi como mamá tampoco, yo la vi como la hermana mayor. De ella. Chuleta, me encanta este programa. mucha noche es lo máximo que existe. Bueno, pues gracias por visitarnos. Nosotros nos vamos a mantener al tanto en todo lo que resta, pues, esta preparación para ti, Mayelin. A ver, entonces, seguir todo el camino bonita con tu corona, como siempre, y a todos ustedes a mantenerse pendientes de lo que se vayan a dar y todas las actividades próximas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hacemos la pausa y ya regresamos. Sí, señor, ya regresamos con la parte final de hoy domingo. La gente tranquila en casa. Mañana iniciamos una nueva semana con todo, bro. Con más de mucha noche, ya en la parte final del programa, pero Jaramillo, vamos a compartir pues con todos ustedes Ciudad Setamán por el Consejo Municipal. Vamos a ver. Hablando con los representantes, vamos a ver. Señores, hoy estamos aquí en el Consejo, donde hemos visto de todo un poco. La primera sesión, un nuevo alcalde, nueva vicealcalde, nuevos representantes, y ha sido algo muy bueno. Como siempre aquí en Catedral, es un lío parquearse, pero gracias a la gente del Centro Hotel de Panamá, okay. O sea, el Hotel Central, en los buenos tiempos, por dejarnos estacionarnos y no nos boletean, porque si me echa cuota, lo boletean. Pobre guardia. Aquí, desde San Felipe, donde la policía no anda con cuento para boletear a la gente mal estacionada. Vamos a ver lo que pasó hoy en el Consejo Municipal. Señor, estoy con mi tío Nelson Vergara, aunque ustedes no lo crean, es mi tío. No se metan en los negocios de mi papá es el que forma las vainas. Ok. ¿Cómo se siente ya después de un tiempo? Está afuera y regresar a la misma silla, bueno, está pintadito el salón. Bien, chévere, ¿eh? Siempre estamos claros que Dios es el que pone y Dios quita, ¿no? Exacto. ¿Dio la oportunidad de nuevo regresar? Excelente. Hay mucho trabajo que hacer en la 24, problema de tierra. Bueno, llegó el metro, se logra un poco bajar un poco el problema del transporte, pero hay problema de agua, hay problema de luz. La 24 de diciembre, ¿qué podemos esperar en estos 5 años? Nosotros sí, aprovechamos la oportunidad para dar un mensaje al nuevo ministro del MOC. Ah, sí. La 24 de diciembre está totalmente abandonada. Ahí el gobierno pasado había manifestado de que habían hecho una licitación para emparchar todos los sectores 1, 2 y 3 de la 24 de diciembre. Así que vamos a pedirle al señor ministro que nos investigue si es verdad que... El gobierno pasado dejó eso solicitado, sino bueno, que nos haga la visita. Excelente. Estoy con el representante Ramón Azbichal, hasta que me quedo ronco. ¿Cómo está, honorable? Bienvenido, mucha noche. Bueno, pues iniciando el nuevo quinquenio. Con todo. Con pie derecho y pie firme. En el nuevo gobierno. Sí, porque pie aguadito como... No, aguadito, los chinos no se aguan. Mi brother Yair Martínez, representante de Santana, ¿cómo estás? Todo bien, mi querido amigo Martín. ¿Tú? Yo bien, bien. Así que mi brother no voté por él porque no pude. ¿Qué va? Santana con mucho problema. El domingo hubo un fuego y todo. Hay un problema de viviendas ahí en calle 17. Sí, los problemas que normalmente hemos tenido, producto de que es un corregimiento de los primeros de la ciudad. Hemos ido poco a poco yendo y dando respuesta a estos temas. Ok. No ha sido fácil. Esperamos que ahora, con la oportunidad de una descentralización real, podamos ir mejorando estos temas. Excelente. ¿Cómo está, señor presidente? ¿Qué ha habido? Oiga, todo el mundo habló hoy fue... Bueno, es que, nuevo periodo, todo el mundo quiere participar. Nuevo periodo, nuevo look, por lo que estoy viendo. Bueno, ahí vamos. Señores, estamos con... No me vayas a empujar al otro representante, cógelo con calma, señor. Ay, que Ricardo Presilla, lo más grande que ha dado alcaldedía. Tito Lee, el hombre de Pueblo Nuevo, el corregimiento de los rastros. ¿Dónde tú caminas? Un rastro. ¿Dónde también? Otro rastro. La calle acá, otro rastro.
Bueno, ya hoy hemos presentado en el consejo al señor alcalde que tome en cuenta de que en Pueblo Nuevo no se dé ni un visto bueno más de rastro ni talleres de mecánica hasta tanto exista un ordenamiento territorial. Excelente. ¿Cómo estás, honorable? Bien, bien. Guapa. Estoy viendo muy buena de salud. Oye, la cosa es que las cumbres... Oye, todo el mundo, todos los representantes hablaron. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando ya, nuestra Junta Comunal está trabajando, sabemos que hay problemas de basura, tratamos de atacarlo, y bueno, hay problemas de todo. Ok. Esto es lo que pasa después que se acaba el consejo. Oye, al pobre Yair, todo el mundo lo está agarrando, happy verde para mis hijos, que se murió fulano, mira acá. Mira nada así. Qué barbaridad, ¿no? En regadera de molde, mire, que mire, revíselo, mira, una rosa para ti. Mira, 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 mira. Esto es lo que pasa cuando sale la visa. Rosas, amor, ahí hay amor, fluye. Folder, currículum, solicitud. Chequea, chequea, chequea. Póngala ya, Eduardito. El señor no quedó muy contento, estaba como bravo. No, no, pero te voy a decir algo. Cuando Blandón, antes en el gobierno pasó, salía Blandón. Mano, Silvestre Dangón, tú viste los conciertos cuando sale Silvestre Dangón del. Era un detalle, los Rolling Stones, algo así. Era como un rockstar. ¡Oh! Había un man que estaba en silla de ruedas. Que tú lo veías el martes en el Consejo de Arraiján y el lunes en el Consejo de Panamá. ¿Cómo hacía? No sé, pero. Estaba claro, organizadito. Oye, y la cantidad de personas, hermano, que agarraban hablando. Bueno. Ahora yo parte de los gajes del oficio. Oh, no, y cuando termina el consejo. Ahí no hay ningún tipo de seguridad. La termina ya. Ahí no hay muy poca seguridad, hermano, y le caen a todo el mundo. Vamos con lo siguiente, ya que Made tuvo oportunidad de conversar con el diputado Benicio Robinson. O sea, que él presentó su incapacidad, ¿no? Sí, por inasistencia. Hombre, vamos a ver. Buena gente, Don Gato, ¿cómo está? ¿Ya se siente mejorcito? Gracias a Dios, sí. Me siento mejor. Explíqueme qué es el rotavirus, porque yo lo que estuve leyendo es que hay boca diarreíta en esas cosas. Bastante. Y vómito y fiebre. ¡Qué mal! Dime, ¿tuvo así la semana pasada? Como algunos especulan, es un virus que le da a la mayoría a los niños, pero en este caso no dice que no le da a los adultos. Oh. Y me hubiera gustado traer el examen de laboratorio. Ay, yo iba a decir que iba a traer otra cosa. Yo, no, gracias, no necesitábamos muestra de nada. Una vez la gente aprovechó eso para darle palo, que usted no venía, que usted nunca, usted faltó. Emma, ya me la han puesto hasta que la incapacidad es falsa y la gente sí es mala. Bueno, ahí pueden ir al consultorio médico. Fui en urgencia a Paitilla. Ok. No me acostumbro yo a comprar incapacidades, así que eso de decir eso yo creo que es muy, muy malo. Y ojalá pues que el que dijo eso se arrepienta. Yo creo que lo que estamos aquí no estamos para mentir. Y este diputado no está para mentir. Lamento que estés tan triste. ¡Basta! Ahora le temo comer la comida porque yo soy una de las personas que como mucho en la calle porque permanezco mucho tiempo en la calle. Ok. Pero bueno, Dios me quiere aquí, me quiere vivo y me quiere que yo siga luchando por Panamá. Hasta ahí. Ahora, está la gente ya apenas vio que usted puso que su suplente podía venir hasta el 31 de octubre. Y la gente que no, que él se va a ausentar hasta el 31 de octubre. Explíquele a la gente que eso no funciona así. Bueno, es lo que pasa. Habilitó a su suplente. Yo habilité a mi suplente porque mi suplente no puede venir todos los días aquí, como los suplentes de San Miguelito, los suplentes de Chorrera pueden venir todos los días. Ok. Y mi suplente viene a alternar conmigo en los trabajos que tengamos que hacer en las comisiones o que tengamos que hacer en el pleno. Por eso mi suplente está aquí. Además, él tenía que juramentarse y vino y se juramentó. Pero esto no lo hago yo solamente hoy. Siempre se ha dado. Es alternado. No es que usted no va a venir más. Yo puedo salir ahora y mi suplente queda en mi curul, habilitado, haciendo el trabajo. ¡Qué barbaridad, ¿no? Pero le agradezco a todos los que se hayan recordado de mí, por bien o por mal. Uno se recuerda por las personas, por bien o por mal. Ok. Por eso voy a
hacer lo posible de cumplir y estar aquí para debatir los proyectos de ley que tiene el gobierno de la cual yo luché. El buen gobierno. El buen gobierno. ¿Va para una comisión fuerte? ¿Va para presupuesto? ¿Para credenciales? ¿Para gobierno? Tengo la experiencia en todas las comisiones. Yo he sido presidente de la comisión de credenciales. He sido presidente en la comisión de ambiente. Ok. Lo que no pueden decir es que Benicio no ha trabajado en esta asamblea. Porque la comisión de presupuesto, de la cual en campaña, en los 60 días, todos los miércoles sesioné. Dejaba mi provincia y venía a Panamá y sesionaba. Escuchábamos al diputado con este tema de pues su falta o su ausencia de la primera semana pues en la asamblea, que si decía que dónde su estaba. Pero que el es una figura que genera pasiones, ¿eh? Sí, bastante. No digo nada. Vamos a dejar mejor el tema hasta ahí, porque ya estamos finalizando el programa, pero tenemos que hablar con Vale Guinard, que nos acompaña el día de hoy. ¡Bienvenida! 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 Voy a regalar un beso, hombre. Sí. Voy a regalarle. El regalo de beso. Merece que le regale un beso. ¿Cómo estás? Sí, hombre, ¿no es? Es un galán. Bienvenida, Vale, a Mucha Noche. ¿Cómo estás? Súper bien, súper emocionada de estar aquí. A ver, vamos a conversar porque estás presentando nuevo material para dejar a algunos chicos en el Friendzone. Así se titula la canción, Friendzone. Cuéntame sobre esta. Bueno, ¿a quién no le ha pasado que tenemos un tremendo amigo y de la nada ese man se sale con que quiere con nosotras y nosotros le decimos que, hey, friend, lo siento, no va a pasar. No va a pasar. No. Ah, pero eso es lo más, pero sí. ¿Sabes qué? Eso es lo más interesante. Cuando te dicen el no, porque no siempre sí. Hay que buscar ese sí, hay que ir a la conquista. La conquista es importante. Bueno, pero hoy estaba hablando con alguien y resulta que es que ya ese paso de la conquista no pasa. Ya nadie trata de conquistar a nadie. Ah, no, ¿viste lo que está pasando? Ahora tu mensaje de texto. Gracias. Que hola, ¿cómo estás? Bien. Me gusta. Ah, tú también me gustas. Nos vemos, sí, no, vamos para allá. Nos mandamos memes. Eso memes. Es el nuevo coqueteo. Los memes, los likes, digo, es lo que ahora emplean nosotros, ya los millennials. Ya no se dedican canciones. Ya. No, a mí nadie me ha dedicado ninguna canción. No. Ni te pasa con las flores. Porque tenemos aquí, él arregla y dedica canciones malas, pero... Ey, pero por lo menos la dedica. Miren que tapa con la cámara. Es un galán el Chiquibum, ahí está. Vale, pero tú vienes con un, con, o sea, vienes de una buena racha, vienes con un éxito. El tema es de que incluso muchos vimos ese realce que le dio Rubén Blades a tu música a través de ese tema. Y para que no lo diga mal, no se puede olvidar. Sí, o sea, no se puede olvidar. Que fue un exitazo y que en otros países también se escuchó. ¿Cómo es eso? Tan joven y con una carrera empezando. Yo empecé a cantar muy chiquita. Okay. Y fue a como los 15 años que decidí empezar a... ¿A los 15 años? ¿Cuántos años tú tienes? 18. ¿Cuántos años crees que tengo? O sea, tenía como 14 o 15 años. O sea, hoy viene la gente... Oye, para mí yo te leía que... Hoy viene... ¿Ah? Me dijiste que eres una bebé prácticamente. Pero sí se ve muy bien. Bueno, se llama como mi hija, además, así que comenzando la vida, bro. Bueno, fue a los 15 años que empecé a querer cantar. Y a los 18 fui a grabar mi primer tema a Colombia. Y bueno, entre temas y temas salió No Se Puede Olvidar y lo sacamos en Colombia y en Panamá. Y Colombia fue un éxito. Sí, bueno, quedamos durante la primera semana en el pop chart de radio como número 6. Y bueno, estuvimos ahí por 13 semanas consecutivas. Entonces, wow. Y un mercado se hizo bien el trabajo, entonces. Y le metimos fuerte. A ver, entonces ahora, ¿qué ha dicho la gente en tus redes sociales con esta canción del Friendzone? Porque está para dedicarla bastante. La gente dice que soy mala. ¿Te dicen mala? Me dicen que soy realmente mala. Dicen que pobre de mi amigo al que friendzoneé. Otra gente la quiere dedicar. Vale, ¿ha pasado? ¿Eso pasó? Claro, sí, que la canción vino de experiencia propia. ¡Ah! Oye, pero mira que se ha pasado. Ella no vino con ese cuento que le pasó a mi amiga. No. A mí me pasó. Vino directa. Ahora, exacto. Si Vale tenía un amigo que estaba muy cerca ahí, le escribía mucho y él se puso de día. Y él está viendo esta entrevista, él sabe que eso es con él. El man debe estar no, ahora él mismo. Sabe. Él sabe. Eso es lo más triste de todo. Él cogió su florecita, me quiere, no me quiere. Pero cuidado. Siguieron siendo amigos de
Sí, sí, seguimos siendo amigos. No le quedó de otra. Pero ¿no? Allá. Oye, ahora pregunta, todavía me manda memes. Laura, ¿tú puedes imaginar que entre 5 años ella entonces sí le haga caso a él y sean novios y le dice, ¿tú acuerdas la canción que tú me dedicabas a mí? Ah, todo puede pasar. Ahora dedícame una canción que soy el amor de tu vida. ¡Ajo! Wow. Bueno, nunca todas sabe, son experiencias y claro, pueden al final sí, ser lindas para que las cuentes. Mira que todo el mundo piensa que voy a terminar con él, lo cual... ¡Ey, no, no, nunca no digas de esta agua no beberé! ¡Cuidado! Por eso te dije, cuidado. Eso le pasó a alguien por ahí, dijo que yo no voy a la política y quedó siendo jefe de prensa de una campaña. ¡Hombre, no, no vivamos eso! Vale, tú no te preocupes, esto era otro tema. Ellos se desviaron. Recordemos tus redes sociales y pues me imagino ya la canción está disponible en Spotify y todas las plataformas. Sí, bueno, a todo el mundo que me quiere estoquear, me pueden estoquear a Vale Guinar, G-U-I-N-A-R-D. Yo sé que es un nombre complicado. Y me pueden seguir en YouTube porque el video acaba de salir. Ok. Ah, bueno, ya ustedes saben. A disfrutarlo, por supuesto, a buscar ese video y a pedir la canción en las emisoras. Eso también lo necesita el apoyo de talento. Que usted pida la canción. Antes de disfrutar de este tema de Vale, vamos con lo siguiente y es nuestra despedida. Mañana, en el año 1943, fracasa la ofensiva alemana en el frente oriental de Kursk. Durante la Segunda Guerra Mundial. Datos históricos sí, importantes señor, que tomemos en cuenta. Día también de las gomitas en forma de gusano. A mi hijo le gustan esas gomitas. Sabrosa, hermano. Llena de muchísima azúcar. Hay unas que son de vitaminas. Son diferentes, ahí son diferentes. Hay unas que son de vitaminas. Sí, hay de todo. Hay unas que son unas verdes, que son de manzana. Ay, sabrosa. O sea, se nota que cuando va y se las compra, dice que Anthony le dice, papá, cómpramela. Y se las tranza y nunca se las da. Terrible. Anthony, te traje 3 gusanos nada más. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos todos los domingos y todos los días. Ya saben que mañana arrancamos la semana nuevamente. Y vamos a disfrutar de música de Vale Guinar. Esto es Friendzone. Te sigue llamando, yo sé que está buscando y no te voy a contestar. ¿Por qué estás pensando que te estoy esperando? ¿Qué va? Sabes que te quiero y hay que ser sinceros. Y ten muy claro que entre nosotros no va a pasar. Y dale lento que te estás pasando. Lo de nosotros no es un tingo tango. Enamorarse es cosa del destino. Pero lo malo es que no fue contigo. Y dale lento que te estás pasando. Yo a ti te quiero solo como hermano. Que no entiendas que somos amigos. Yo quiero algo pero no contigo. Y dale lento. Porque sigues intentando. Y tú qué ganas con estar inventando. Y ese jueguito que tú estabas tramando. Que tingo y tango que no te di. Y aléjate. Que ese cuentito se está poniendo intenso. Que no entiendes que no quiero tus besos. No quiero de eso si saben a ti. Sabes que te quiero y hay que ser sinceros. Y ten muy claro que entre nosotros no va a pasar. Y dale lento que te estás pasando. Lo de nosotros no es un tingo tango. Enamorarse es cosa del destino. Pero lo malo es que no fue contigo. Y dale lento que te estás pasando. Yo a ti te quiero solo como hermano. Que no entiendas que somos amigos. Yo quiero algo pero no contigo. Y dale lento. Te sigue llamando. Yo sé que estás buscando y no te voy a contestar. ¿Por qué estás pensando que te estoy esperando? ¿Qué va? Sabes que te quiero y hay que ser sinceros. Y ten muy claro que entre nosotros no va a pasar. Y dale lento que te estás pasando. Lo de nosotros no es un tingo tango. Enamorarse es cosa del destino. Pero lo malo es que no fue contigo.